Bueno, y comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de este 3 de febrero, este domingo 3 de febrero en El Salvador. Les contamos que recientemente este fin de semana se llevó a cabo en El Salvador con éxito la última prueba del sistema automatizado de escrutinio. Durante la prueba realizada este 27 de enero se transmitió de manera simultánea el total de 9.568 actas que se procesaron y divulgaron en un tiempo récord de 2 horas con 45 minutos. El Tribunal Supremo de Elecciones ejecuta esta prueba para verificar las capacidades del aplicativo de procesamiento y divulgación de resultados bajo circunstancias de máxima carga al sistema. Durante la prueba de capacidad del sistema que se realizó este domingo en el centro de procesamiento, las 200 personas digitadoras procesaron la totalidad de las actas en un aproximado de 1 hora con 15 minutos. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmaron que toda la población, partidos políticos y observadores internacionales podrán ver en todo momento las actividades que desarrollarán desde el centro de procesamiento y escrutinio. Y el Ministerio de Educación de El Salvador entregará al Tribunal Supremo de Elecciones de ese país 48 horas antes de las elecciones los complejos escolares, los cuales funcionarán como centros de votación a nivel nacional. El martes 5 de febrero se reanudarán las actividades académicas para los estudiantes. 65 centros escolares dentro del convenio que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral los entregamos 48 horas antes de las elecciones. Y el Tribunal Supremo Electoral está comprometido en entregarlo 24 horas después del día de las elecciones en igual o mejor condiciones como se los entregamos, porque eso lo amarramos al convenio, que por la sobresaturación que tienen algunos centros educativos de los salvadoreños y salvadoreñas que van a votar, a veces también se generan algunos daños en algunos centros educativos. Y en el convenio siempre tratamos de que el Tribunal Supremo Electoral también se comprometa en dejar esos centros educativos en igual o mejor condiciones en las que nosotros se los hemos.